Hoy se terminó de firmar, hay un acuerdo, digamos que los salarios son de 4.000 pesos para los trabajadores, digamos, que tienen más categoría, y los que menos categoría tienen 2.500 pesos. Eso se va a pagar en 3 veces, ¿no es cierto? Y esto se cerró hasta a partir del 1 de marzo. ¿Cobran salarios diferentes aquellos que están afiliados a UTA, que quienes responden a los metrodelegados? No, no, acá los trabajadores cobran todos iguales. Acá no hay trabajadores de un lado ni trabajadores del otro. Acá son todos trabajadores, nada más. Y el gremio, digamos, actúa para todos los trabajadores. Acá no hay diferencia. ¿En marzo del año que viene comienza la nueva paritaria? En marzo del año que viene, de 2013, empieza la nueva paritaria con la Unión Tranvía Automotor. O sea que usted dice que no hay diferencia, pero sabemos que acá está reunido, por ejemplo, Roberto Pianelli, los metros delegados, que tienen sus grandes diferencias con ustedes. Bueno, los podrán tener, pero nosotros, de acuerdo a la ley, pertenecemos, ¿no es cierto? Somos los únicos que hacemos los convenios, y bueno, nosotros lo que no hacemos es política, ellos están haciendo política, nosotros representamos a los trabajadores, y acá estamos solos, ¿no es cierto? La empresa está negociando con los metros delegados. No, la empresa negoció con nosotros, con los que tienen la paritaria. ¿También está negociando en estos momentos con los... Será un problema de la empresa. La ley dice que somos nosotros. Acá la tiene, señor. Yo no estoy para discutir. ¿Todos los trabajadores del subte están afiliados a la UTA? No, hay 1.900 afiliados a la UTA, sobre 2.500. ¿Ustedes este año han tenido conflictos? ¿Han hecho alguna medida de fuerza? Porque el subte estuvo parado mucho tiempo. Sí, y lo tuvimos que levantar nosotros los trabajadores. Aparte de esto político, yo no estoy para esto. Perdónenme, con todo respeto le digo. Reiteramos, ¿qué es lo que ha sido firmado entre la UTA y el gobierno de la ciudad y la empresa? Un reajuste que corresponde, digamos, a los compañeros de ejemplo de los trabajadores, los peones tienen 2.500 pesos a todo un reajuste a partir de marzo, que son 2.500 pesos a pagar en 3 veces. Y la gente, digamos, que de categoría mayor, ¿no es cierto?, que son los conductores, tienen 4.500 pesos a cobrar en 3 veces, que será enero, febrero y marzo.